Y estamos de vuelta en esta Winner Semis. Tenemos a Cecil contra Leaf, cada quien de su crew respectiva. Cecil usando su Mewtwo, es bastante técnico con su Mewtwo, pero bueno, Leaf no se queda atrás, debido a que bueno, es el actualmente es el top 1 y uno de los favoritos para ganar el torneo. Vemos cómo estos jugadores luchan por el neutral, pero Leaf es un jugador bastante tricky que te juega mucho al bait. Vemos cómo va sacando sus rábanos, ganando el neutral, no dándole chance a Mewtwo para que pueda aceptar diferentes golpes. Vemos como aquí Mewtwo tiene la ventaja del suelo. ¿Será que empezamos a ver juggling? No, regresamos a lo que es el neutral. Mewtwo tomando la distancia de vida para no ser castigado constantemente por Peach. Peach es un personaje bastante tricky, puede cancelar muy rápidamente todos sus movimientos. Pues bueno, Leaf aprovecha este tipo de situaciones con su forma de jugar. Es como aquí Mewtwo termina de cargar su bola a Peach con 107%. Mewtwo tiene que terminar rápido con la vida de Leaf si no quiere verse en aprietos, puesto que puede caer en una desventaja enorme, mucho más de la que ya se encuentra. Y vamos a ver si termina con el stock. Sí, termina con el stock de Peach con un up throw en porcentaje, bueno, de arriba de 100% de porcentaje. Estamos viendo como aquí Mewtwo poco a poco empieza a recuperarse. Tiene que ser un poquito más paciente y jugar más zoning para poder alcanzar en porcentaje a Peach, ya que puede terminar con él de manera muy rápida y concisa. Vemos como hay un poquito de desventaja por upstage y Leaf casi lo termina de un caderazo, quedando 2-1 por el momento. Este match es 3-5, así que no termina todavía este encuentro. Hay un ban de final. Vamos a ver a qué escenario pueden irse estos muchachos. Vamos a ver aquí cómo está el ambiente afuera, en lo que se deciden. Vemos bastantes retas por afuera. El torneo sigue su curso. Los personajes, hay un poco de coaching por parte de Pine hacia Peter. Leaf solo esperando encuentro, esperando que termine de decidir hacia dónde lo va a llevar en el siguiente encuentro. ¿Cómo?
Sí, sí se ve. Más arriba. Ahí, ahí se ve. Liz mostrándonos un meme. Bastante gracioso. Y acaban de decidir hacia dónde van a ir. Ambos jugadores bastante buenos, bastante excelentes, muy altos en el top rating de este, sus torneos semanales. Y comenzamos con este cuarto encuentro. Vamos a ver qué tipo de espectáculo nos pueden dar estos jugadores. Vemos como la lucha por el neutral se hace evidente. Leaf ejerciendo bastante presión para no darle chance a Mewtwo entrada. Aprovechando las equivocaciones de Mewtwo. Aquí vemos como le quiere hacer un Edge Guarding bastante fuerte, terminando prácticamente con el escudo para poder ser una modalidad muy agresiva, presionando completamente a Mewtwo. Mewtwo se ve bastante presionado. Le suben rápidamente lo que es el porcentaje. ¿Y será que termina con su stock? Termina con el primer stock de manera muy concisa con el fair de Peach. Como empieza la presión, el juego de presión es bastante rudo por parte de Leaf. Pero bueno, Mewtwo no se queda atrás. Quiere tirarla offstage para hacerle un tipo de juggling, pero no lo consigue. Leaf rápidamente empieza a dominar la partida. Vemos como aquí Leaf empieza a jugar con la mente de Peter, presionándolo, espaciándolo de manera correcta, esperando el bait. Y casi lo gimpea, pero no lo consigue, pues, por la reacción que tiene Mewtwo. Lo eleva con el paraguas y lo castiga con un fair. Lo sigue hasta el ledge para poder castigarle, pero Mewtwo puede regresar concisamente a la plataforma. Vemos aquí como hay un poquito de respeto, un poquito al espacio de Leaf. Mewtwo no quiere acercarse porque puede ser castigado muy fácil, puede ser eliminado, mas sin embargo Leaf, sacando los rábanos, toma su espacio, toma su tiempo. Y pues bueno, al parecer ninguno de los jugadores quiere acercarse. A pesar de que Leaf tiene toda la ventaja, empieza a sacar los rábanos para ver si le sale el bueno, el feo, con el que podría terminar este match. Leaf espaciando bien, jugando a unos minions bastante locos. Y Mewtwo tomando el espacio, tomándose respeto a estos jugadores. Ninguno de ellos quiere ceder. Quieren mantenerse lo más a salvo posible, no cometer el error, porque pues bueno. Y vemos un caderazo por parte de Leaf, que casi termina con el stop de Mewtwo, pero no lo consigue. Mewtwo en este momento pues podría enviar a Leaf a volar con un up throw, pero vamos a ver si lo puede conseguir. Al parecer Leaf está tomando toda la ventaja posible. ¿Será que lo termina? No, todavía no lo termina. Mewtwo puede regresar, alcanza a tequear, lo vuelve a spikear y termina este encuentro en un 3-1 a favor Leaf.